Ya lo vemos en la calle, sacaría en este momento 6 segundos a la segunda pista de la calle. Y luego le sacaría 4 segundos a Ida y Vaya Vida. Segundos de un bye bye. Cuarta posición en este momento, en esta segunda. Y ahora para la sotera. Más retrasada que Onda Arriba y que la nos cierra, pero mejor tiempo para Urda y Vaya Vía. Vamos a ver, veo 10:31. Cuando se acerca Ciervona marcando hasta ahora el mejor tiempo. Gran regata hasta ahora de Ciervona. Y una bella de Vizcaya. Enfilando ya esta segunda cierrada. Pulverizando el registro de Urda Ibai. Alia mejorándolo en prácticamente 8 segundos. Gran regata de Ciervona. ...10:24... El tiempo de Ciervona, Bahías de Vizcaya. Y llega también Orio a realizar esa segunda Ciervona. Aunque el GP se marca que lleva un retraso aproximado de entre 4 y 5 segundos. Con la embarcación vizcaína de Ciervona. Venga esa afición de Orio, que se oiga. Y el tenor se viene nuevos de la Concha. Líderes de la clasificación de la Euskola Belga. A punto de enfilar hacia esa segunda Ciervona. Tiempo de Ciervona, 10:24. Orio realiza la maniobra. 9 segundos de Ciervona. Orio también.
Vía segundo en esta segunda, Ciaboga, Olio tercero, Ondarri Vía cuarto. Segundo, muy destacada la embarcación de Ciervo, este no se ha estrenado. Recordemos que todas las banderas son para Ori, excepto una para Andarri y otra bandera que se lleva también la Socorra de Santurce. Vamos a ver si tenemos ya otro vencedor. Parece que por ahora sí, pero han quedado mucha regata. Las cuatro embarcaciones de esta última tanda en el tercer largo, enfilando hacia tercera y última ciaboga. Únicamente queda que hoy realice esa tercera ciaboga, que parece que tampoco mejoraría el tiempo de la Bungujaya. Hoy viajaría unos 2 segundos de Urba y Bayavia. Segundos, Urda y Bayavia y Orio Baby Auto. Último largo para las 4 vacaciones. La séptima de la Casa Banca en juego. Parece que se va a ir la Cierva. También los puntos son importantes en la Euskara del Ligado de Baby. Sacaría ahora mismo un segundo Orio. José Banuni, gran regata también de Ultra y Vaya Vía, que se está acercando ya a estos últimos metros para Bungujaya. Segunda tanda se ha colado hoy en la primera. ¡Hola, Mutille! Y este es el momento de marcar el mejor tiempo a Bungujaya, último tiempo. Segundos el tiempo de Ondarri Vía, gran regata de la Bungujaya, la Socorra de Santurce. Bien, su día, pero hay que seguir alentándoles ese ánimo a la Socorra también.
Y atención al tiempo de Ciérnola, espectacular. Batiendo todos los registros. Ciérnola Vallas de Vizcaya. 21 minutos. 4 segundos. Mejorando en 7 segundos el tiempo para Vizcaya. Mejor tiempo para la bandera. Clase Avanza. Es para Ciérnola. Vamos a ver si los líderes de la clasificación. Oye, Lidia, que puede mejorar ese tiempo. Aunque el jefe se la verdad se indica lo contrario. San Nicolás, que se lleva ayer la bandera y aguas de la Concha, bandera que no va a poder repetir hoy. Un ritmo de 41 palabras en esta última champa. Se va para Ciérnola. Bueno, y en breves instantes tendremos ya los tiempos oficiales y procederemos también a la entrega de premios de esta séptima bandera CaixaBank aquí en Aguas de Castro. Espectacular la regata protagonizada por Ciérnola Vallas de Vizcaya. Que vienen aquí en la Santa Lucía entre las embarcaciones. El maillot al mejor patrón, CaixaBank. Un clásico ya esta temporada, cuando se toca ya el voto de autoridades. Oh.